Señor, abre mis labios. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en el medio de las brasas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y librar al cautivo. Soy cerrada entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres de tu Padre, me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, haces temblar las tierras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Paz con Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño.
sobre el querubín resplandece, ante Efraín y Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a con el llanto, a beber lágrimas a darnos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro. Sacaste una vida de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cerros altísimos. Extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Porque él ha derribado su cerca para que la saquen los viandantes. La puso de los jabalíes y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, cielo, fíjate, ven a visitar tu niña. Las espaldas de tu diestra blanco y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego, con un bramido hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú apareciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas callado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Que mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dar gracias al Señor y invocar su nombre. Proclamante su nombre es el censo. También recordaré el Señor que hizo proezas, anunciadas a toda la tierra. Mirad, curiosos habitantes de Sion, engrandece en medio de ti.
Aclamad a Dios nuestra fuerza. De la carta a los romanos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Santo,
Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas, y digámosle con humildad: ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumínanos, Señor. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada. Así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día. Y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días a estas horas, el Cabildo de Guadalupe, los capellanes, diáconos, el coro, solemnemente alabamos y bendecimos al Señor por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy especialmente queremos darle gracias a Dios por la vida que el Señor le ha concedido a doña Margarita Pineda de Ucero, 50 años de vida, y María Teresa Ucero de Madero, 59 años, muchas felicidades, que Dios me los bendiga, y las ponemos en el corazón de esta dulce Señora del Cielo, nuestra Morenita del Tepeyac. Y ahora nos preparamos, nos disponemos a ofrecer estos sagrados misterios, reconociéndonos humildemente pecadores. Con humildad y sencillez, pidámosle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Bendigamos también al Señor por los 50 años de vida sacerdotal, de ministerio, de Monseñor José Luis Guerrero. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra?
el que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto a su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Trátame bien, Señor, por ser quien eres y por ser grande tu misericordia. Porque yo soy un pobre miserable que lleva el corazón atribulado. Sálvame, Señor, por tu bondad. Ayúdame, Señor Dios mío, sálvame por tu bondad. Que reconozcan aquí tu mano y que tu Señor lo has hecho. Sálvame, Señor, por tu bondad. Mi boca le dará muchas gracias al Señor, lo alabaré en medio de la multitud. Porque se puso en favor del pobre para salvarle la vida de sus jueces. Sálvame, Señor, por tu aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: «Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él les contestó: «Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido? Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Amén. Así sea. Mis amados hermanos y hermanas, en el plan del Evangelio de San Lucas, primero Jesús comenzó su ministerio en Galilea, luego sube a Jerusalén para morir allí y resucitar. San Lucas subraya que es una decisión muy deliberada. Jesús quiere ir hasta el fin, hasta el cumplimiento de su destino, y lo hace con resolución. Tomó la determinación de ir hacia Jerusalén, donde matan, donde apedrean a los profetas. Allá va Jesús. Este largo viaje durará 10 capítulos en el Evangelio de Lucas. Comenzó en el capítulo 9 y terminará en el capítulo 18. Es muy interesante ir paso a paso siguiendo a Jesús, que va al cumplimiento de su misión, y sobre todo sentir las cuerdas de su corazón de amor hacia nosotros. Ha llegado para Jesús la hora de ser llevado al cielo. Ha terminado su predicación en Galilea y todo va a ser, desde ahora, su vida a Jerusalén, o sea, hacia los grandes acontecimientos de su muerte y resurrección. De paso, el Señor Jesús va a ir adoctrinando a sus discípulos sobre cómo tiene que ser, cómo debe ser su seguimiento. Nos dice hoy San Lucas: camino de Jerusalén, Jesús enseñaba a los pueblos y aldeas que iba atravesando. Jesús está de camino, está de viaje. No olvidemos, mis hermanos, que este es uno de los términos preferidos por San Lucas. Lo utiliza 88 veces sobre las 150 empleadas en todo el Nuevo Testamento. Pablo, del que Lucas será el compañero, es también, como Jesús, un gran viajero, un gran itinerante. Este término expresa la condición de los apóstoles. Son unos itinerantes, personas llenas de dinamismo apostólico, que se desplazan, visitan a las familias, van por las calles, por las plazas,
van a la ciudad y van de ciudad en ciudad. El discípulo de Cristo, el seguidor de Jesús, no puede instalarse, no puede apoltronarse, mis amados hermanos. Siempre el Espíritu Santo nos va llevando en ese dinamismo y en ese gozo de anunciar por todas partes el Evangelio. Dice San Lucas, hoy algunos fariseos se acercaron a Jesús para decirle, vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Vete de aquí. Los poderosos de este mundo consideran a Jesús un hombre peligroso al que hay que suprimir. Herodes sería capaz, ciertamente, ya había hecho decapitar a Juan Bautista unos meses antes solamente. Herodes, el que había encarcelado y dado muerte al Bautista, como antes su padre Herodes el Grande había mandado matar a los inocentes de Belén cuando nació Jesús. Miren, Herodes quiere deshacerse de Jesús. Jesús responde con palabras duras, llamándolo zorro. Dígale a ese zorro que no le tengo miedo, que seguiré yo anunciando mi misión. Seguiré caminando libremente hacia Jerusalén a seguir cumpliendo mi misión, mi ministerio. Mis hermanos, Jesús no morirá a manos de Herodes. No es este el plan de Dios. No. Jesús no se presta a dejarse influenciar por Herodes. Es Jesús quien decide su camino a seguir. A mí nadie me quita la vida, yo la doy libremente, nos va a decir el Señor Jesús. Y por eso miren cómo responde a esa amenaza de Herodes con el desprecio. El zorro es un animal miedoso que solo caza de noche y huye a su madriguera al menor peligro. Herodes, mis hermanos, ese zorro, ese cobarde, ese hipócrita, que no se atreverá siquiera a tomar sobre sí la responsabilidad de la muerte de Jesús y la endosará a Pilato. Jesús sigue, Jesús sube a Jerusalén, sube hacia la muerte, pero no es un condenado a muerte ordinario, común y corriente, no. Jesús es consciente de ir hacia un cumplimiento. Jesús conoce perfectamente a lo que va. No morirá el día que Herodes decida, no, sino el día que él decida. No obstante esto, mis amados hermanos y hermanas, miren, a Jesús la idea de su muerte le entristece, sobre todo por lo que supone de ingratitud por parte de Jerusalén, la capital a la que él tanto quiere. Es entrañable que se compare a sí mismo con la gallina que quiere reunir a sus pollitos bajo sus alas. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus pollitos bajo sus alas? Pero has rehusado, no has querido. Miren, amados hermanos y hermanas, qué imagen de ternura, qué imagen maternal, el pájaro que protege a sus polluelos. El amor de Dios a veces se describe ya desde el Viejo Testamento con un lenguaje parecido al de la gallina y sus polluelos. El águila que juega con sus crías y les enseña a volar, nos dice el libro del Deuteronomio. O los salmos. ¿Cuántos pasajes encontramos en esta línea, mis hermanos? El salmista que pide a Dios, guárdame a la sombra de tus alas. Y otras con un lenguaje materno y femenino, en brazos serán llevados y sobre las rodillas serán acariciados, como a quien su madre le consuela. Así, así yo los consolaré, dice Yahvé. Mis amados hermanos y hermanas, la oferta de la salvación, de la protección, de la ternura de Dios ha sido rehusada. No han querido. Esta historia se repite cuántas veces en nosotros mismos.
que el Señor toca la puerta del corazón. ¿Cuántas veces le cerramos el corazón? ¿Cuántas veces nos rehusamos dejarnos amar por Él, dejarnos envolver por su amor? Mis amados hermanos, el arraigadísimo Dios por quien se vive, a quien nos trajo la morenita del Tepeyac, Jesús, es el Hijo, es la cara del amor de Dios. El Hijo es el amor de Dios hecho rostro, hecho boca, hecho manos, hecho corazón humano. Aquí está el Hijo para decirnos lo mucho que Dios nos ama. Esta será su misión, este será su evangelio, esta es la misma misión que permanentemente desarrolla aquí la dulce Señora del Cielo, nuestra morenita del Tepeyac. Tanto, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y hoy Pablo lo dice hermosamente: si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? ¿Quién? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? Amados hermanos, y nosotros, ¿cuántas veces nos rehusamos? ¿Cuántas veces rechazamos este amor de Dios? Tanto, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Es la prueba más brillante de la inmensidad del amor de Dios, de su generosidad infinita. Cristo, mis amados hermanos y hermanas, es la gloriosa manifestación del misterio de Dios. Cristo es el amor divino, encarnado y regalado, que solo quiere que le aceptemos, que solo quiere que le creamos. El que crea en mí tendrá vida eterna. El Padre que nos entrega a su Hijo, en el doble sentido de donación y de inmolación, Dios nos da su Hijo único, nos lo regala y nos lo da, no para un tiempo determinado, una misión concreta, nos lo da para siempre y para todo. Se quedará definitivamente con nosotros, Emmanuel. Y se pondrá incondicionalmente a nuestra disposición. Será compañero y amigo. Será luz y medicina. Será fuerza y alimento. Así lo experimentamos, mis amados hermanos, en la presencia amorosa de nuestra niña y celestial Señora, Santa María de Guadalupe. Así lo vivimos en cada Eucaristía. Dios nos entrega a su Hijo, que se entregará a sí mismo como ofrenda y redención. Ojalá que podamos decir como Pablo: me amó y se entregó por mí. Lo del amor, mis hermanos, lo del amor va en serio, va en serio. No es un sentimiento pasajero, un gesto paternalista, es una entrega total y además generosa. Un amor, diríamos, oblativo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Amados hermanos y hermanas, ¿hasta qué punto somos amigos de Jesús? ¿Hasta qué punto lo sentimos acompañándonos, iluminándonos, sanando nuestras heridas? ¿Hasta qué punto Él es fuerza para nosotros? ¿Hasta qué punto es alimento para nosotros? Dejémonos cuestionar por esta palabra que Dios nos da. Si así fuese, hermanos, ¿quién nos apartaría del amor de Cristo, como dice Pablo? ¿Quién? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? No, de todo esto dice Pablo, y ojalá que lo podamos ir también nosotros, salimos victoriosos, porque el Señor es nuestra fortaleza. Dejémonos cuestionar hoy por la palabra que el Señor nos regala. ¿Estamos dispuestos a una entrega tan decidida como la de Jesús? Incluso, si aquellos por los que nos entregamos se nos vuelven contra nosotros, tenemos, amados hermanos, un corazón paterno o materno, un corazón bueno,
lleno de misericordia y de amor para seguir trabajando y dándonos día a día por el bien de los demás. ¿O nos influyen los Herodes de turno para cambiar nuestro camino por miedo o por cansancio? Pensemos en esta palabra, interioricémosla y que la dulce Señora del cielo nos empuje a vivirla, asimilarla cada día más y más. Amén. Nos ponemos en pie. Presentemos ahora nuestras oraciones. A cada intención digamos juntos: Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que el Señor dé fruto abundante al trabajo de los misioneros, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que desaparezcan del mundo el odio y las enemistades entre los pueblos, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que los ancianos y los perseguidos experimenten la protección del Señor, oremos. Padre bueno. Para que nuestros difuntos sean recibidos en el reino de la luz y de la paz, oremos. Para que durante el día de hoy nos esforcemos en sembrar unión donde hay discordia y amor donde hay odio, oremos. Por doña Margarita Pineda de Ucero, en la acción de gracias a la Santísima Virgen por sus 50 años de vida, y María Teresa Ucero de Madero por sus 59 años de vida, oremos. Por Monseñor José Luis Guerrero, unidos a él, alabamos y bendecimos al Señor por sus 54 años de vida sacerdotal. Pedimos también que el Señor fortalezca en este momento a otro hermano sacerdote muy querido por nosotros, José de la Luz Carrasco, que está bastante delicado. Que el Señor y la Señora sean su fortaleza. Roguemos al Señor. Señor Dios, Padre bueno, fortaleza de los que te esperan, escucha nuestras oraciones, y puesto que el hombre es débil y nada puede sin tu ayuda, concédenos el auxilio que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede bondadoso a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que la ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo:
tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de gozo, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en sus corazones, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Por tu mujer.
Dios, que quitas el pecado del mundo. Mis hermanos, este es Jesús, el amor de los amores, que mendiga un poco de amor a cada uno de nosotros. Abrámosle el corazón, dejemos que Él more en nosotros. El que crea en mí, el que me acepte, mi Padre y yo moraremos en Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos ha amado hasta el extremo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra. Yo lo resucitaré.
Oremos. Concédenos, Señor, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Enseguida llevaremos la Sagrada Eucaristía a Jesús sacramentado, a su capilla donde estará expuesto para la adoración de todos ustedes, mis hermanos. Ojalá busquemos momentos para entrar en diálogo, en comunión con el Señor y agradecerle ese amor hasta el extremo para cada uno de nosotros. Agradecerle este detalle de haberse empanizado, de haberse quedado en la humildad y en la sencillez del pan para llenarnos, saciarnos y darnos desde ahora vida eterna. Les sugiero, cuando pase Jesús Eucaristía, por donde están ustedes, los que puedan hacerlo, arrodíllense, adoren este gran sacramento, Jesús vivo en medio de nosotros. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, prescet ut diligentium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine. Sui moras incolatus, milo clausi ordine, in supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus. Cibum turbe duodene, sed a suis manibus, verbum cado panem bedun, verbo carmen epicis, fitque sanguis Christi medun, et si sunsus epicis, affirmandum con sincerum son la vita sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y merecido
pecador. Gloria Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Tú reinarás este distrito y ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo. Es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo. Es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Por siempre reine su brazo en nuestra patria, en nuestro suelo. Es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo. Es de María la nación.